Independiente Santa Fe es uno de los equipos protagonistas en esta Liga BetPlay 2024-1 por los resultados conseguidos a nivel local y de visitante. Ahora, previo al compromiso contra Fortaleza aquí en el Estadio El Campín, el director técnico Pablo Pereno junto al jugador Daniel Torres atendieron a los medios de prensa y esto fue lo que nos contaron. No, son las posibilidades para el partido de mañana, mantener la misma estructura y por supuesto que tienen características distintas a otros compañeros. Vamos a explotar lo que ellos tienen y utilizarlo a favor del equipo. Fortaleza es un muy buen equipo, que tiene un buen juego asociado. Ocupa bien los espacios detrás de la línea, es un equipo que compite bien, está haciendo muy buen trabajo. No, vamos a mantener la estructura anterior, no vamos a repetir esta que tenemos, más allá del jugador que vayan a ingresar. Repito, más allá de tener una estructura en el equipo, tiene variantes también, no es rígida. Más allá de que comience de una manera dentro del campo, se va con muchas variantes. Bueno, cada uno es diferente. Aunque seamos de pronto los cuatro mediocampistas, cada uno tiene cosas diferentes para dar. Lo bueno es que lo diferente es bueno. Y lo que tiene Johan para aportar es muy bueno para el equipo y esperamos que pueda salir muy bien. Nada, yo creo que nosotros, enfocándonos en nosotros, somos locales, estamos con nuestra gente, venimos de partidos muy buenos y queriendo sumar una victoria más. Bueno, yo creo que van a tener que esforzarse bastante. Nuestra forma de juego es intensa, intentamos, y más en casa, recuperar lo más rápido y arriba posible, así que por nuestro juego y la manera en que planteamos los partidos, vamos a ver cómo se comportan ellos y intentar nosotros, en la fortaleza de ellos, encontrar la debilidad. El que representa a Santa Fe, bañar esas tribunas de rojo y blanco, eso se ve hermoso y lo esperamos mañana. Vale mencionar que el encuentro entre equipos capitalinos corresponde a la fecha 11 y se jugará el sábado 9 de marzo sobre las 4:10 aquí en el Coloso de la 57, donde se esperan a más de 15.000 hinchas. Este fue un informe de Fernando Ramírez con la cámara de Camilo Robles para eldeportivo.com.co.